amarillos, ¿eh? El amarillo del logotipo de los líderes. O es un amarillo con tonalidades doradas, un amarillo pálido con tonalidades doradas o verdosas. Es que podemos definirlo de muchas maneras, que lo importante es que cada uno lo vemos de forma distinta. Si nos fuéramos al cuadro que nos ha dejado Carlos, podríamos ver, en función de la coloración, si puede ser un vino joven o no. No nos encontramos en un vino dorado, oro puro, ni ámbar, ni color piel de cebolla. Por tanto, hemos de pensar que no es un vino viejo, sino que puede ser un vino joven. Pero esta es una opinión y una información a priori, simplemente para dejarla ahí un poco en reserva, ¿vale? El aspecto, ¿cómo lo veis? Está limpio. Es brillante, ¿no? Fijaros que si lo movéis por la copa, nos deja una riqueza glicérica, que es la lágrima, que en algún caso casi no baja, que le cuesta bajar. A veces los detergentes de las copas no ayudan mucho en esto, pero normalmente ya se ve que es un vino con una glicerina potente. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene alcohol, que se va a conservar, que es un vino que se puede guardar en condiciones perfectas. Lógicamente no lo podemos guardar a un poco de calor. Es decir, a lo de una cafetera, si ponemos la botella, estamos jodidos. Va a recibir calor o al lado de una vitrina, y el vino lo va a sufrir y va a evolucionar. Si lo pusiéramos en un congelador, también sufriría los efectos de esos cambios bruscos de temperatura. Lo tenemos que tener una temperatura más o menos que el vino se debiera. En el caso de los blancos, para servirlos en torno a 4 o 7 grados, es lo que el protocolo marca, de esto habrá más Carlos. Pero a 7 grados el vino aguanta perfectamente. Incluso en 10 o 11 grados un blanco destacaría el alcohol, pero tampoco es malo, porque así sabes al vino a lo que te enfrentas. Está limpio, eso quiere decir que está bien elaborado, que la bodega que sanitariamente está bien. Si lo vendes, o sea, si lo pones a un cliente a los 7 grados, por 11, sí. El cliente normalmente donde trabaja la gente no sabe beber. Correcto. Lo que yo le pido, sobre todo a las señoras, es que le pongas un hielo. Correcto. Pues en ese caso, puedes hacer. Y lo peor de todo es que encima te dicen que tienes el vino blanco ahí. Correcto. ¿Cuál es el problema que tenéis ahora? Es que no hay aparatos de climatización que nos bajen los vinos a 4 grados. O los metes en los arcones donde metes la nieve y las cervezas, sí, que te los congela. O estos aparatos, realmente no hay ninguno que lo baje a 4 grados. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo mucho? Lo del hielo o lo de las uvas congeladas. Sí, también lo dije yo. Que al final lo único que le estás haciendo al vino es aguarlo. Por tanto, esa señora lo que quiere es un vino a lo mejor más fresco, que le daría igual, pero el sabor del vino le importa tres cojones. Porque se lo estás amando. Entonces, lo que quiere es temperatura. Tú ves lo que me ha pasado, yo trabajo en el tubo, sí, sí. ¿Vale? Y lo que me ha pasado es que alguna vez he puesto un vino, no me he dado cuenta, me he quedado sin vino, ¿sabes? Y esto que lo voy a poner rápido, le pones el vino, que estará con frío raro, tú, y ponérselo, probarlo y dejarlo. Por ello, yo sinceramente los blancos los intentaría bajar de 11 grados para abajo, los tendría más entre 7 y 9 que de 4 grados. Sí, de más que la nevera. Como la nevera no puedes, haces esto, pues en lugar de te vas a quedar con ellas, fantástico. Tienes unas uvas congeladas, uvas de mesa que te cuestan 4 horas, más baratas que el hielo. Más baratas que el hielo, y le metes un par de granos de uva. En Madrid se hace mucho. En muchos sitios. En Madrid, yo creo que son albariños, los albariños, en Martín Rodas, por ejemplo. O sea, la gente quiere que le pongas una uva roja. Claro, pero esa gente tú tienes que valorar que no son bebedores de vino. Esa gente son de salir, de relación social, de salir al bar. Porque una persona que entiende de vinos, que le metas hielo al vino, explícamelo. ¿Qué es lo que quiere? Ella quiere que el vino le sepa agradable, fresco y fácil de beber, por tanto quiere un vino frío o aguado, que también podrías meter agua congelada. Si tengo una botella de agua helada, le echo un poco de agua y me quedo tan tranquilo. La tía no bebe como se la ha hecho y le va a gustar el vino y la sensación va a ser fría. Pero ya es un tema también de quedarte bien con el cliente, de ganarte un cliente, no perderlo. Y te aseguro que con ese sistema te quedas con ellas fijo. Otra cosa es que ya sabes que todos los clientes no son igual. Que te vaya un cliente y va a decir, tío, este vino yo lo quiero así, como debe ser, ¿vale? Seguimos. La riqueza glicérica, lo que nos dice, cuanto más glicerinas tiene, cuanto más le cuesta caer, que el vino
tiene más tiempo de guarda siempre y cuando lo conservemos en perfectas condiciones. Luego, en el aspecto visual, por hacer una ficha de carta, pues diríamos amarillo pálido, con ribetes dorados o verdosos, cristalino, transparente, brillante, con una riqueza glicérica media alta y muy limpia. Esa sería la primera fase de la carta, que es la fase visual. Juventud. Nos vamos a la fase olfativa, aquí ya nos tenemos que quitar la mascarilla, con la copa parada. Porque como decía Carlos en el vídeo, dentro de lo que es la fase visual, teníamos estos dos partes fundamentales, el aspecto, la limpidez y el color, y en la fase olfativa también tenemos varias fases. Principalmente la intensidad, si es alta, si es baja, si es enorme. Eso es muy difícil de calibrar si uno no tiene experiencia en el mundo de la cata. Hasta que no tienes años de cata, ¿cómo valoras si un vino tiene una intensidad alta? Has tenido que probar muchos vinos y describir aromas muy diferentes para poder clasificar en tu cerebro cuál es el que a ti te ha parecido con una intensidad más alta. Yo siempre digo que las intensidades, lo lógico es medirlas cuanto más perdura el aroma, aunque no sea el más marcado. Luego, no es lo mismo que en la primera fase, que es por la copa parada, que sacamos una serie de aromas, luego hablaremos de los aromas, que girando la copa, si no estamos acostumbrados, la ponemos aquí y la giramos así, para no mancharnos, y ya veis que la intensidad es mayor, los aromas salen más. Pero puede ser que un vino esté mucho tiempo cerrado, y le pase lo de la habitación esa de casa que tenemos que airear. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo decantamos? Bueno, también podemos romper la copa, que se llama. Se tapa la copa con la palma de la mano y lo agitamos como si fuera una coctelera. Ya sabemos que nos vamos a manchar la mano, ¿vale? Y sacamos el aroma mucho más intensos. Fijaos que hacer la prueba, ya sé que os habéis manchado yo también. Mucho más intensos, ¿sí o no? ¿A que sí? Dentro de los aromas, nos decía Carlos, hay tres tipos de aromas. ¿Qué es lo único que hay que saber? Primarios, secundarios y terciarios. ¿Cuáles son los aromas primarios? Los que dependen de la variedad de la uva y del lugar donde está la uva plantada, del terruño. Esos son los aromas primarios y pueden ser frutales o florales. Vegetales me da igual porque al final es lo mismo que floral. Frutales o florales, aromas primarios. Casi todos los vinos, por no decir todos, los tienen. Solamente que hay algunos que los tienen más marcados, que son los vinos jóvenes, o los que tienen más vino joven metido en su interior, porque puede haber crianzas que estén hechos con vino joven y parte cría de la barrica. Los aromas secundarios, ¿cuáles son? Los de la fábrica, hemos llevado las uvas a una bodega, en estado natural, y ahí la hemos transformado. La hemos prensado, la hemos pasado por 50 conductos, le hemos añadido un montón de cosas para que fermente. Todo ese proceso hace que el producto coja unos aromas que no tenía. Esos son los aromas secundarios, que son los de la bodega. Generalmente pueden ser balsámicos, porque nos limpia la nariz, que son los alcoholes, o pueden ser aromas vinosos, o incluso puede haber defectos que luego hablaremos. Pero, llegado esto, ¿qué es lo que es el vino realmente? El vino no es otra cosa que la transformación del mosto de la uva, que es la prensada del líquido que sale del zumo de uva, a través de un proceso químico, que es la fermentación, que no tenéis que saber por qué se realiza ni a causa de qué, pero que al realizarse transforma los azúcares de la uva, el ácido málico lo transforma en ácido láctico. Aunque esa sería la segunda fermentación, en la primera transformaríamos los azúcares en alcohol. Si un vino no ha transformado en fermentación todos los azúcares en alcohol, tendrá alcohol y azúcar residual. Eso en la punta de la lengua, que es donde reside el dulce, notaremos básicamente los alcoholes, pero también el azúcar, si el vino sigue manteniendo azúcar o si le hemos añadido azúcar, que hay mucha gente que le echa azúcar al vino. Pensar que el azúcar, como surge del mosto, para que haya azúcares en los mostos, tiene que producirse, que eso lo habéis estudiado todos en la EGB, la fotosíntesis en las plantas. Para eso que es necesario sol.
¿Qué pasa? Que la parte de Zaragoza que hace mucho sol, la fotosíntesis se va a realizar mejor que en Galicia, que hay más humedad, ¿sí o no? Luego, los azúcares de los albariños serán menores que de los blancos que tenemos aquí. ¿Qué es lo que más resaltará de los albariños? La acidez, la zona, la salinidad propia también del ambiente, de la zona costera, como en vinos blancos de la zona de Alella, del Penedés, que están muy cerca de la playa. Pero los azúcares, si no se los incorporan, y ahí ya depende de los gustos de cada uno, porque en España no dejan añadir azúcar a los vinos. En Francia sí, que se llama chatalizar. ¿Por qué? Porque no tienen el mismo sol que tenemos nosotros, y si quieren tener vinos similares o parecidos en riqueza de azúcares, los tienen que ayudar, si no los ayudan.